mañana. Bye, Cachicha. Transnacional de Trabajadores del Transporte, CNTU. Bienvenido, Juan, a tu mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido de la oportunidad que nos confiere. Saludamos al staff completo del programa. Gracias, Juan. Siempre un placer tenerle por acá. Juan, vamos a empezar a hablar de todo este tema. Me gustaría conocer usted, que es un hombre tan franco y tan frontal como le caracteriza. ¿Cómo usted va viendo los primeros días del nuevo gobierno? ¿Qué le ha parecido este asunto de los impuestos? ¿Cómo ustedes evalúan todo esto, Juan, desde el punto de vista de los transportistas? Bueno, nosotros desde el punto de los transportistas, desde el punto del pueblo, desde el punto de la República Dominicana, entendemos que tenemos un gobierno nuevo, un gobierno sin experiencia de Estado, y que la mayoría de sus funcionarios no tienen ninguna, con raras excepciones, experiencia en el tren administrativo. A casi dos meses de gobierno, de haber tomado el gobierno, entendemos que ha habido una serie de hierros, de errores, no solamente en las funciones que ocupan esos funcionarios, sino también en la escogencia del tren gubernamental. Entendemos nosotros que todo eso puede atribuirse a esa falta de experiencia, reitero, en la conducción del Estado. Errores, por ejemplo, un gobierno que le vendió a la población que lo que había era que eficientizar el gasto, que no se trataba de nuevos impuestos, sino de eficientizar lo que había, que no se trataba tampoco de más recaudación, sino de reducir esa nómina, alta nómina parasitaria, esa burocracia parasitaria que tiene el Estado, con sueldos exorbitantes, que la mayoría son botellas. De eso hablaba el gobierno. Hablaba también de algunos ministerios y algunas oficinas del gobierno que tenían que ser reducidas y algunas totalmente eliminadas de la burocracia del país. Entendemos que el gobierno tiene toda la oportunidad de enmendar todos esos errores que ha cometido, ratificar en el tema de los impuestos, porque los impuestos, precisamente los impuestos, lo está pagando la base más sólida con que contó el PRM para llegar al poder, que es la clase media. Y esa clase media no tiene ni para ti, ni para mí, ni para nadie, ningún programa que lo ayude y lo subsidie. Entonces, lanzársele ahora con una andanada de impuestos, creo que es un error político y es un error económico. Porque cuando la economía está resentida, como de hecho está, lo que hay es que propiciarle del Estado facilidades para que la economía se dinamice. Darle facilidad a esa clase media que paga los impuestos que los pobres, por su condición de indigencia, la mayoría no pueden pagar, y la gran cantidad de impuestos que muchos ricos, por tradición, desde 1492, desde que la sociedad se conformó, a 176 años de formación de la República, esos ricos siempre han evadido pagar impuestos. Entonces siempre el peso va sobre la clase media, y sobre la clase media es que se está preparando este paquete económico que habría de comenzar en el presupuesto de 2021. Adelante. Nos escucha, Juan. Vi un resumen de Juan muy un balance, yo diría que negativo hasta el momento de la gestión de gobierno, pero quisiera saber, ya de cara al tema del transporte, qué interacción ha tenido usted con las autoridades, obviamente como estamos dentro de una pandemia, ya de cara a ustedes como transportistas, porque tú hiciste un resumen genial en lo amplio, pero ahora de cara a ustedes. Mira, hermano, todavía no hay ningún programa en el sector transporte tendente a detener, por lo menos en el sector, la pandemia.
en toda parte donde esta pandemia ha causado estragos, el estado de esos países donde primero ha irrumpido es en el sector transporte, porque el sector transporte es una vía directa para la propagación e infección de la enfermedad. Entonces ahí, por ejemplo, en China, en la provincia de Wuhan, creo que es que se pronuncia, sí. En Francia, en España, en Estados Unidos, en Alemania, se atacó seguido el sector transporte, tomando inclusive, retirando el circulante de la mano de los transportistas, entendiendo que el circulante es un vector directo para la propagación de la enfermedad. Aquí, a casi 8 meses de la enfermedad, no hay ninguna medida directa en el sector transporte tendente a proteger al usuario ni a proteger al transportista. No hay ninguna medida que se haya ejecutado. Lo que han habido es enunciaciones. Hacía el ministro Montalvo de tarde, ahí cayendo la tarde desde la presidencia, y anunciaba que se montaran 3, que se montaran 4, ese tipo de cosas, pero medida directa tendente a proteger al transportista, tendente a proteger a la ciudadanía, no existe esa medida. Recientemente acabamos de reunirnos con el señor presidente de la República, creo que antes de ayer, y ahí el presidente todavía no tiene ningún plan tampoco. El Estado, tal como él nos... Con el mismo presidente Abinader, Juan, con el mismo presidente Abinader. Sí, claro. Y no se le presentó... El presidente Abinader nos reunió. No se le presentó nada a usted. No, a mí no, porque fue una amplia comisión del liderazgo choferil de la República Dominicana. Yo solo fui un espectador porque no me eximí de opinar y de entregar peticiones, como es costumbre. Cuando los dominicanos se reúnen con un presidente, creen que se están reuniendo, con todo el respeto que nos merecen los religiosos, con Dios. Y usted lo ve que llegan con unos paquetes de Forder, con un reguero de peticiones, algunas personales, otras gremiales, y es un desastre. El 80% personal. ¿Y qué le dijo? Un presidente con poca alternativa y con poco proyecto elaborado, concreto, de cara a contener la situación que vive el sector transporte, no solamente en la parte sanitaria, sino en la parte económica, porque el sector está totalmente quebrado. Puedo decirte, hermano, que aquí habían 4.800 taxistas por comunicación y hoy quedan 1.350. Habían 6.674 carros de concho. Apenas quedan, creo que 2.700, 2.900 carritos de concho trabajando, porque esta pandemia ha acabado con todo. El transporte escolar está paralizado totalmente. El caso del transporte interurbano y suburbano, eso es calamitoso lo que está viviendo el sector transporte. Pero Juan, nos reunimos y no había nada, inclusive el señor Juan, presidente Juan, pudo darse cuenta de la situación, de que no había nada, y entonces lo que nos pidió fue una próxima reunión dentro de 3 semanas, para él parece reunirse con su equipo de transporte y su equipo de gobierno, a ver qué alternativa se le va a buscar al sector transporte, porque ya... Por ejemplo, en el caso de los carros de concho, están cargando 4 pasajeros con un galón de gas que ronda ya los 111 pesos. Eso no tiene ninguna posibilidad de que los choferes busquen, aunque sea arroz con huevo, en la calle. Estamos frente a la posibilidad de un aumento en el pasaje. Juan, ¿a quién se lo vamos a aumentar? Al pueblo que está tan jodido como están los transportistas. Juan, eso una es imposible. Pregunta. El pueblo está tan jodido como ellos. Entonces, no sabemos hacia dónde va el sector transporte. Juan, está en una encrucijada. Y ciertamente nos reunimos con el presidente y no se presentó ningún tipo de alternativa a la situación. Juan, ¿se había reunido el presidente Danilo Medina con ustedes o alguien en el anterior gobierno? No, el presidente Danilo Medina y todos los gobiernos siempre han tenido una relación muy cordial con el sector transporte. Eso está instituido desde 1961. Pero a escucharlo, se habían reunido a escucharlo. Balaguer, don Antonio Guzmán, Jorge Blanco, los 45 días de Marruta, el gobierno de Leonel y el primer gobierno de Danilo Medina fue muy cordial con el transporte, escuchó mucho al transporte. Lo que ocurre es que para el 1996, la mayoría de los transportistas hacen causa común con el PRM. Y no solamente hacen causa común, sino que lanzan candidatura. Recordamos el caso de Juan Ubiere, que lanzó su candidatura a senador por Santo Domingo Este, creo que fue, o Norte, por la área de Monteplata, para allá. Recordamos a Antonio Marte, que lanzó su candidatura a senador por Santiago Rodríguez, ¿sabes?
El caso de Blas Peralta, que postulaba por dos diputaciones en San Cristóbal y creo que la sindicatura de Villa Altagracia. Ricardo de los Santos, el presidente de los camioneros, que aspiraba a diputado por Cotuí. Todo el liderazgo choferil se puso del lado de la oposición. Parece que Danilo se quilló con ese asunto, cogió cuerda y de una vez ganó las elecciones. Nunca más volvió a reunirse con transportistas ni hablar con transportistas. Propició la aprobación y promulgación de la ley 6387 que crea el Intran, para de esta manera quitarle el espacio que desde el escenario choferil habían construido los gremios a la cabeza una Chocín en los años 60, 70 y 80, donde desde los gremios choferiles se constituyeron en sindicato. Y desde ahí se convirtieron en una fuerza viva, en una fuerza movilizadora que ponía a los gobiernos contra la pared. Danilo desmanteló todo eso y de una manera muy, muy astuta, muy táctica, muy estratégica, se puede decir que diezmó totalmente al movimiento choferil. Ahora se está recomponiendo porque ciertamente ha ganado un presidente que fue apoyado casi por 8 años, 10 años por una parte importante del sector transporte. Yo no me incluyo ahí. Pero la mayoría de los transportistas hicieron campaña por Luis Abinader, lo apoyaron de toda manera y hoy es prácticamente el gobierno de un sector importante de los transportistas. Juan, una pregunta, Juan. De alguna manera ese sector se va... Sí, sí, una pregunta. Juan, pregúnteme. Nosotros hemos visto, hubo mucha crítica al principio, porque se designó como director del Intran, la institución que está llamada a gerenciar la política de transporte del país, a unas personas supuestamente vinculadas con el sector choferil. La pregunta es, ¿se siente representado o defendido el sector choferil por quien lo dirige? O más bien, porque no quiero tampoco que se vea como que esa vinculación existe o no existe. Lo que yo quiero saber es si ustedes sienten que hay un respaldo institucional desde el Intran hacia el sector choferil en la República Dominicana, hacia el sector transporte. Mira, hay una frase que se puede considerar ya milenaria, porque quien la inspiró en el cristianismo, y se llama Martín Lutero, que fue un contestatario de los postulados del cristianismo y de la Iglesia Católica. O sea, poner la iglesia en manos de Lutero. Lutero era un reformador, un revolucionario que negaba totalmente la forma, inclusive como está escrita la Biblia. Entonces nosotros lo entendemos así. El director del Intran no es una persona mala, es una persona noble, un buen profesional, tiene la capacidad para dirigir cualquier institución que el presidente entienda que deba dirigir. Lo que ocurre es que el director del Intran por 20 años ha sido un miembro de un gremio, en este caso de CONATRA, y no es cualquier miembro, es el vicepresidente de la institución, de esa institución choferil que dirige Antonio Martí y que ha continuado dirigiendo aún siendo senador. Pero área es, se puede decir, el segundo hombre al mando de esa institución y también el cerebro ideológico, porque es una persona muy bien formada. Lo que ocurre es también que el Intran está creado para regular a los gremios y para organizar el sistema de tránsito y transporte de la República Dominicana, desde la bicicleta hasta un cabezote, hasta un autobús, toda la movilidad de tránsito y transporte le corresponde al Intran. Pero tiene algo muy especial, tiene una asignación muy especial, que es regular y fiscalizar a los otros gremios. Ustedes saben muy bien el antagonismo que siempre ha existido entre los gremios, entre unos y otros. Tú recuerdas que tú sabes que hay hasta expediente en la cárcel porque entre ellos se matan a tiros, se contratan sicarios, se mandan a matar porque el antagonismo es muy fuerte. Sí. Porque el sector transporte moviliza muchos recursos. Es un sector que mueve muchos recursos sin ningún tipo de fiscalización, se puede decir, porque todo es dentro del ambiente informal. El CONE ha calculado que el sector transporte en la República Dominicana mueve más de 60 mil millones de pesos al año. Entonces eso crea mucha confrontación y muchas situaciones de intereses encontrados. Entonces cuando tú pones una persona que es juez y también es parte a regir y a dirigir los gremios, entonces claro que verá la oportunidad de su vida
de tener en la mano a los otros gremios. Entonces, esa es la situación que tenemos Juan. Ahora mismo con el Intran. O el Intran o Conatra, porque Intran y Conatra es lo mismo. Es la misma institución. Y el gobierno no puede entregarle una institución fiscalizadora, una institución reguladora, para que regule y fiscalice a las instituciones que son antagónicas con ella. Por ejemplo, una Trafín se formó casi con todos los gremios cuando Conatra se desguabinó. La CNTT en el Cibao es una institución que más del 90% de sus afiliados vinieron de Conatra a la CNTT. Eso es como si ahora mismo tú le entregaras a la Junta Central Electoral, a un miembro, a un cuadro de Leonel de la Fuerza del Pueblo, se le entregara a Omar, por ejemplo, a dirigir la Junta. Claro que va a hacer todo lo necesario para que se fortalezca la Fuerza del Pueblo. Igual bueno, como si le entregara a la Junta a un Temito, que es un confeso peledeísta, ortodoso. Eso es grave. Juan, entonces, hoy tenemos esa institución en manos de otra institución choferil, y nosotros entendemos que eso va a generar una crisis de intereses que puede crearle situación a un gobierno que no tiene interés. No tiene interés más en que hacer un buen gobierno. Juan, la forma de elección de su equipo de gobierno no ha sido la más apropiada. Juan, yo quiero tu mañana. Bye, cachicha.